Un incendio de proporciones destruyó gran parte de las instalaciones de un conocido centro comercial en la comuna de Curanilahue. Este incendio comenzó en momentos que el personal terminaba su jornada de trabajo, logrando salir sin lesiones tanto clientes como el personal. Según trascendido, el fuego se habría originado desde la sección panadería. Después las llamas se propagaron hasta la bodega, donde se podía apreciar una columna de humo que era visible desde diversos puntos de la comuna. La situación más tensa de la emergencia se vivió con uno de los contenedores de gas con el cual cuenta el centro comercial, el que a rato se vio amenazado con el accionar de las llamas, situación que habría empeorado aún más la emergencia. Las tres compañías de bomberos trabajaban a toda máquina para poder controlar esta situación y lograr que el fuego no alcanzara a las viviendas vecinas, tanto del sector Benítez Mesa como del interior de Galvarino. Por la gravedad de esta situación, se solicitó refuerzos a las compañías de bomberos de Los Álamos y Arauco, los que tuvieron que combatir por más de 2 horas para controlar las llamas. Por el momento se desconoce la causa basal del siniestro, la cual será investigada por personal de bomberos de Curanilahue.